Señorías, comparezco una vez más para presentarles el proyecto de ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León. Estoy convencido que a muchos ciudadanos les habría gustado que las principales fuerzas políticas de, de esta Cámara, de Castilla y León, hubiéramos sido capaces de llegar hoy a las Cortes con un gran acuerdo político sobre este tema bajo el brazo. A mí, en particular, me habría parecido lo sensato, lo correcto, lo que estos tiempos que vivimos nos exigen a todos. Por motivos que todos conocemos no ha sido posible. Y ello a pesar de que este proyecto es con toda seguridad el más completo de los que existen en España en las materias que tienen por objeto. Pues contiene absolutamente todos los aspectos relevantes a los que hacen referencia las leyes que han sido aprobadas por otras comunidades autónomas. Añade algunos aspectos de dudable interés e introduce de manera novedosa en el panorama nacional el importantísimo tema de la participación ciudadana junto a la regulación de la transparencia. Algo que a nuestro juicio otorga a esta norma un empaque especial. Si tenemos en cuenta que la transparencia en la información pública es requisito previo, ineludible, imprescindible para una adecuada participación de los ciudadanos en la vida política. Hoy siento, por tanto, tristeza por ese acuerdo no logrado, pero también satisfacción por estar trayendo a esta Cámara el proyecto de ley más avanzado posible. Una regulación que se cimienta en valores y en principios en los que de verdad creemos, pues son los que fundan nuestra propia concepción de la actividad política. El presidente, el presidente Herrera, lo situó como puntos cardinales de la acción de su gobierno y así, ya en su discurso de investidura, estableció para la presente legislatura los siguientes cuatro ejes: austeridad, eficiencia, transparencia y participación. Austeridad y eficiencia que no significa escatimar. Escatima quien desplifarra, quien no extrae los mejores resultados de los recursos que los ciudadanos destinan. A través de sus impuestos al servicio de lo público, y por eso no nos cansaremos de repetir el orgullo que supone para nosotros el hecho de que los informes más prestigiosos, instituciones independientes, vengan refrendando ocasión tras ocasión y con machacona insistencia la calidad y la excelencia que tienen los servicios públicos en Castilla y León. En cuanto a la transparencia y la participación, han sido el santo y del proyecto de gobierno abierto de la Junta. Un proyecto impulsado por la Consejería de la Presidencia, pero en el que hoy, quiero destacarlo, han participado y se han volcado todos los departamentos de la Junta. Los datos que abrimos a su utilización por parte de la sociedad, por parte de los ciudadanos, corresponden a todas las áreas de la acción de Gobierno. Son datos cartográficos, de cotos de pesca, de espacios naturales, de monumentos, de licitaciones, de empleo, 160 conjuntos de datos en total que han sido utilizados ya por cerca de 40.000 personas. Los proyectos de leyes, decretos, planes y programas que sometemos a participación ciudadana lo son de todas las consejerías de la Junta. Nos situamos en la actualidad en torno a los 120 foros de participación ya realizados, en los que todos los ciudadanos que así lo han deseado, que así lo han querido, han podido realizar sus propias sugerencias, sus aportaciones o, en su caso, apoyar las sugerencias o las aportaciones de otros ciudadanos. Las cuentas corporativas con las que hoy estamos presentes en las principales redes sociales trasladan a la población la información de interés de todas las consejerías de la Junta. Quiero agradecer, por lo tanto, el trabajo diario de todos los departamentos y de todos los empleados públicos que participan en este proyecto. Y, si me lo permiten, quiero agradecer muy especialmente al equipo de la Consejería de la Presidencia, que ha sido el verdadero impulsor de este proyecto. ¿Por qué? Porque han creído en él. y además lo hacen real, llevándolo a la práctica día a día. Pues han entendido que esta es una forma más de legitimar el servicio público, de poner en valor y asentar en valores la labor de la administración. Todo ello demuestra que ese proyecto, aquel proyecto de gobierno abierto de la Junta de Castilla y León, en absoluto fue una ocurrencia. No fue apuntarse a una moda, ha tenido, por el contrario, un desarrollo planificado y perseverante que impulsamos desde el, principio, desde el primer día de la presente legislatura y que muy especialmente lo impulsamos desde la aprobación del Acuerdo de Junta de marzo de 2012, en el que establecimos con toda precisión cada uno de los pasos concretos que íbamos a dar y que así hemos dado. Es muy gratificante, por ello, que, hallamos, que aquellas instituciones y entidades externas que son más expertas en esta materia hayan reconocido la validez y la calidad del modelo que hemos puesto en marcha. Es el caso del Congreso Nacional espe especializado en estas cuestiones, que lo galardonó al proyecto de gobierno abierto, lo galardonó, lo, galaga, la, la, uy, lo galardonó como proyecto referente en participación y gobiernos abiertos en las administraciones públicas allá por el año 2013. Es el caso también de la Organización Transparencia Internacional reconocida en todo el mundo y por todo el mundo, que a principios de la presente legislatura, como recuerdan su señoría, nos otorgaba un notable, una nota de notable, tres, y que en estos momentos, después del trabajo realizado, sitúa a Castilla y León como una de las comunidades autónomas más transparentes de España, con una calificación de 10 puntos sobre 10. Y este mismo fin de semana, el pasado fin de semana, nuestras políticas de datos abiertos recibían en Madrid otro galardón. También recibíamos el premio de la Fundación Conocimiento Abierto. El proyecto de ley que hoy debatimos supone, por consiguiente, la culminación de un modelo de éxito, un modelo reconocido, un modelo que no es una entelequia, que ya es algo práctico, que forma parte del día a día del funcionamiento de todos los departamentos del Gobierno de Castilla y León. Muchas personas han participado en la redacción de este texto y hoy quiero agradecer su labor. Le recordaba el otro día aquella mesa de trabajo de mayo de 2013 en la que recogimos ideas para esta ley. También la sugerencia de las instituciones propias de nuestra comunidad. O los contactos mantenidos, por qué no decirlos, con los grupos parlamentarios en las tres reuniones específicas que, tuvimos, que mantuvimos al efecto. Y, por supuesto, las aportaciones, que es lo más importante, de los ciudadanos en las dos ocasiones en que el texto se ha abierto a su participación a través del portal. De Gobierno abierto. Vaya mi agradecimiento también a quienes más directamente han trabajado sobre este proyecto desde que se inició su tramitación en esta Cámara, al letrado Don Edmundo Matías y a los ponentes de los distintos grupos parlamentarios: Alfonso García Vicente y Juan José San Vitorio por el Grupo Popular, Francisco Ramos y Mara Fernanda Blanco por el Grupo Socialista y José María González por el Mixto. Gracias también a Alejandro Valderas, que aunque no en calidad de ponente, ha participado a sí mismo presentando enmiendas. Señorías, en cuanto a los criterios concretos utilizados en la redacción de este proyecto, me gustaría insistir en algo que ya señalé en su momento. Me refiero a la doctrina del Tribunal Constitucional conforme a la cual no es oportuno en las leyes de las comunidades autónomas reproducir o repetir la normativa básica estatal. En este caso, lo conocen, la normativa básica estatal está constituida por una ley del 2007 sobre reutilización de la información del sector público y una ley más reciente, de diciembre de 2013, que es la Ley Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta es la razón por la cual nuestro texto no hace referencia, por ejemplo, a los contratos públicos. Y es que no hace ninguna falta que lo haga, puesto que la Ley de Transparencia Estatal. normativa básica y de obligado cumplimiento ya lo incluye en su artículo 8. La obligación de hacer pública la información sobre los contratos, debiendo indicarse su objeto, duración, importes de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado, número de licitadores que participan, identidad del adjudicatario, modificaciones del contrato, renuncias, etcétera. Todo está recogido Todo está recogido. Una información, por cierto, que cualquier ciudadano de esta comunidad, que cualquier ciudadano de Castilla y León puede consultar desde hace ya tiempo en nuestro portal de Gobierno Abierto y en nuestro portal de contratación administrativa. Lo cual es una de las razones que justifican el 10 que nos ha otorgado, que nos otorgó Transparencia Internacional. Espero, por eso, que desde el último debate, del último debate a la totalidad, hace apenas 15 o 20 días, sobre este proyecto todo el mundo haya tenido ocasión de leerse la ley estatal y nuestro propio proyecto. De este modo, se habrán dado cuenta de que el texto, nuestro texto, no repite lo ya obligatorio por la normativa básica estatal y de que todas las cuestiones que recoge en materia de publicidad activas son obligaciones a mayores y más exigentes que las de dicha normativa básica. Con exigencias, por lo tanto, superiores a la ley estatal de transparencia. La ley de Castilla y León obliga a aportar información sobre las relaciones de puestos de trabajo y plantilla de personal, sobre los puestos de personal eventual y sobre sus retribuciones, información detallada sobre los procesos de selección del personal, información sobre los convenios y acuerdos o pactos, resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas. Información sobre el gasto público en campañas de publicidad institucional. Información sobre el volumen de endeudamiento de la comunidad. Todo esto es a mayores de lo que ya recoge la ley estatal, que no hay que repetirlo porque es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. También son a mayores de la legislación básica estatal las obligaciones que establecemos para los altos cargos. Me refiero, como es conocido, a la obligación que tendrán de presentar cada año copia de las declaraciones de impuestos sobre la renta a las personas físicas y, en su caso, de los impuestos. de, lo, de su impuesto sobre el patrimonio y a la obligación de presentar con efectos desde esta misma legislatura declaración notarial de bienes patrimoniales, no solo en el momento de su acceso a cargo, como ya se viene haciendo, sino también en el momento de abandonar dicho cargo. Estas declaraciones notariales, en el caso de los miembros de la Junta, se publicarán en el Boletín Oficial de Castilla y León. Elevamos así a rango de legal una práctica de transparencia que el Gobierno de Castilla y León ya ha asumido de manera absolutamente voluntaria, pues como estoy seguro conocen sus señorías, dichas declaraciones notariales de los miembros de la Junta son públicas en estos momentos. Estamos pues ante un proyecto de ley exigente, yo diría que muy exigente, un proyecto con el que avanzamos en la dirección que nos pide la ciudadanía de Castilla y León, hacia una mayor calidad democrática y hacia la consolidación de unos valores y principios que ya son los que rigen la actividad del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Valores y principios en, cuyo, en cuya materialización diaria los ciudadanos de nuestra comunidad van a contar con una normativa avanzada, rigurosa, y completa. En una triple vertiente, en primer lugar, la transparencia de la actividad pública, en segundo lugar, la reutilización de la información y en tercer lugar, la participación en los asuntos públicos. Termino, señorías, los ciudadanos van a contar asimismo sí con la labor del procurador del común como institución encargada de velar por la transparencia de nuestra comunidad. Creo Humildemente, que es un acierto del proyecto haber asignado al Procurador del Común esta tarea, como institución que lleva años atendiendo a los ciudadanos y defendiendo sus derechos en sus relaciones con las Administraciones públicas. Señorías, como parece lógico que ocurra, el grueso de la norma autonómica entrará en vigor de forma compasada con la Ley Estatal de Transparencia, lo que ocurrirá este 10 de diciembre del presente, del presente año. Pero creo que constituye también un acierto de nuestro proyecto de ley no esperar a esa fecha para tres cuestiones, para eh, las cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana en todas las nuevas obligaciones que se imponen a los altos cargos y en determinadas normas de organización que entran en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín. Concluyo, pues, señorías, reiterando mi agradecimiento a cuantas personas e instituciones han hecho posible que este proyecto de ley sea hoy una realidad. Y desde la firme convicción de que la vida democrática de nuestro país, en cualquiera de sus instituciones y en todos y cada uno de sus territorios, necesita de normas como esta, de valores y principios como estos, de una mayor transparencia y una mayor participación como fórmulas más adecuadas para que los ciudadanos sean y se sientan los auténticos protagonistas de la vida pública. Muchas gracias.